Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más, pero ahora nos ponemos las mallas, nos ponemos la equipación, porque esta noche nos acompaña el presentador de un programa que estamos a punto de inaugurar aquí en esta casa, Ni Más Televisión. Se trata de un programa que se va a presentar bajo el título de Dos Ruedas y Más, y esta noche está aquí con nosotros su presentador. Él es Luis Pardo. Bienvenido, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Luis es natural de Aldea del Rey, como le estábamos comentando, pues es un auténtico loco del deporte y más concretamente del mundo del ciclismo. Luis, a mí me gustaría comenzar, bueno, pues en primer lugar que nos contases cómo se originó todo esto, cómo empezaste, cómo te introduciste en el mundo del ciclismo, Luis. Pues de una manera muy, muy casual, muy espontánea. Me llegó la hora de la jubilación y pude elegir para completar todas las horas que tiene el día, pues de miles de ocupaciones, ¿no? Que nos ofrece la vida. Y mira por dónde, pues me dio por comprarme una bicicleta y salir a entrenar poco a poco. Empecé a ver que bueno, pues que cada día hacía unos kilómetros más, que me sentía cómodo. Empecé a hacer 30, 40, 50 kilómetros, empecé a probarme y empecé a relacionarme con este mundillo de la mountain bike, con gente que la practicaba de la misma manera, y empecé a exigirme un poquito más, porque cuando uno empieza con esto de la mountain bike, cualquier otro deporte, no sabes los niveles con que te vas a encontrar. Entonces, pues bueno, procuras ponerte un poquito a tono para no hacer el ridículo, y cuando ya ves que los kilómetros que te exiges cada día los haces con más soltura y vas mucho más sobrado, pues entonces es cuando empiezas a decirle a la gente que vas a salir con ellos y que al menos pues no te esperen más de lo necesario a la hora de hacer rutas de 40, 50 kilometrillos, que es como lo que normalmente haces cuando comienzas. Después ya entras en esta vorágine impresionante y apasionante, en donde las exigencias son de tal nivel que ya lo que te fastidia es tener tanta edad para no poder realizar muchas más hazañas dentro de la bicicleta. Pero bueno, uno se resigna, uno lo asume con absoluta humildad, y creo que bueno, en este mundillo no sé si me respetan por las canas o me respetan porque aprieto mucho el culete en el sillín, ¿sabes? Y hago cosas pues que en condiciones normales, pues otras personas de mi edad, pues quizás no se sientan capacitadas, aunque en este mundo te encuentras con situaciones unas situaciones en las que conoces gente que incluso andan por ahí con bicicleta haciéndose 80, 90 kilómetros diarios con 80 años. No, sin duda es un deporte también muy sacrificado, ¿no? Que conlleva pues eso, pues muchos sacrificios también. Y en esos inicios, por ejemplo, no sé, ¿te marcaste ya algún tipo de meta? No sé, hablabas de exigencias también, que quizás te exigías demasiado. Ahora mismo una persona que comience, ¿no? En este mundo del ciclismo, ¿es bueno que se ponga ya metas, que se ponga exigencias, o No. eso va surgiendo, ¿no? Con el. Sí, eso se tienen que dejar llevar. En principio hay que comprarse una bicicleta, eso está claro, y comprarse una equipación para que parezcas un poco más importante, porque claro, subirse la bicicleta con unos pantalones vaqueros, como que estás dando una imagen de que no quieres conseguir absolutamente nada en el mundo de la No, y bicicleta. que tampoco tiene que ser muy cómodo, ¿no? Con Exactamente. unos Entonces, vaqueros. hay que empezar seriamente. Hombre, posiblemente la calidad y la categoría de la bicicleta no tiene por qué ser ya de un nivel extremo de élite, pero sí una bicicleta que para el apaño, para que hagas unas rutas con los amigos de una manera digna, ¿no?
Entonces, metas ninguna, dejarte llevar. La bicicleta te va a decir si vales para hacer rutas importantes y disfrutar de ella con todas las de la ley, o ella misma te va a decir bájate de la bicicleta, las cualidades son mínimas, entonces procura darte un paseillo con la familia o con algún amigo que tenga, que no sea muy exigente a la hora de salir, y disfrutas de la misma manera, porque no siempre uno consigue el disfrute haciendo grandes rutas y yéndose durante 3 días por ahí con los amigos, metiéndote por todos los cerros que no sabes lo que te vas a encontrar muchas veces, ¿sabes? Y tienes que salvarlos, pues a base de pedal, a base de entusiasmo y a base de ilusión. Claro, sin duda también este deporte lo practica mucha gente, al igual que otras disciplinas, y también hablan de que pues sirve también para evadirse, ¿no? Del día a día, no sé, ¿cómo lo ves ahora mismo? Es que es fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí, claro, es que esto te da una libertad absoluta. O sea, una persona que coge la bicicleta por la mañana, se va al campo, estás el campo y tú. Si sales con 2 o 3 amigos, es esos 2 o 3 amigos solos en el campo, disfrutando de la naturaleza, pero una naturaleza absolutamente pura, o sea que ahí no hay cáscaras. Eres tú, tu bicicleta, tus amigos que te acompañan, y montes, ruta, caminos, unas veces un poco más pedregosos, mucho más exigentes, cuestas de perfiles mucho más altos donde tienes que exigirte un poquito y sudar la camiseta de forma diferente. ¿Esto qué conlleva? Pues mira, conlleva un sacrificio extra, pero además muy gratificante. ¿Por qué? Pues porque cuando tú ves un cuestarrón, que nos tienen prohibidos las personas entendidas que miremos hacia arriba, porque si no, no seríamos capaces de subirlo muchas veces, porque ves unas pendientes tan extraordinariamente altas que ya el mero hecho de la impresión se te quitan las ganas. Entonces, uno de los consejos que nos dan los profesionales es no mirar la cima, ¿sabes? Apretar las piernas bien, apretarte bien con la bicicleta y con el sillín, ¿sabes? Y darle. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que estás sufriendo, en esos momentos estás sufriendo. Pero cuando subes la cima, te entra un subidón impresionante. No sabes cómo se disfruta. O sea, fíjate tú lo que es la combinación, ¿no?, de sufrir y disfrutar a la vez. Eso es lo que consigue la bicicleta. Claro, mira, ahí por ejemplo estamos viendo, nos han puesto ahí los compañeros algunas de esas imágenes de esos trayectos, ¿no?, que dices, en el que estás tú, tu bici y la naturaleza. Exacto. ¿No? Bueno, pues eso es exactamente lo que te estoy diciendo ahora mismo. Esta es la ruta, la ruta de Guadalupe. Esta es, no sé si es la segunda etapa en la que nos llevaba de Puebla de Don Rodrigo al Pantano del Cijara. Bueno, pues de la misma forma que ahora mismo mis compañeros, a los cuales estoy grabando con mi cámara, están bajando, ¿sí?, pues eso mismo lo puedes estar subiendo. Claro. Entonces la exigencia de subir eso a la hora de culminar la montaña, pues te da subidón, te da una alegría fantástica y te dan ganas de seguir haciendo más kilómetros. Este es un momento, mira, ves, ahora mismo, pues estamos ahí, pues ante una cuestecilla un poco menos exigente, pero que no tienes por qué dejar de dar pedales, porque si dejas de dar pedales no adelantas absolutamente nada y no disfrutas. ¿Y cómo se prepara, Luis, un ciclista para, por ejemplo, una ruta como esta que estamos viendo? Mira, ¿cuál es la preparación inicial? Bueno, la ruta depende de lo exigentes que sean. Claro. De todas las maneras, estas rutas que se hacen en base a una peña cicloturista, que las hay por cientos en la provincia de Ciudad Real, y bueno, ya no diremos a nivel nacional, pues simplemente con darle continuidad
Yo uso mucho la palabra continuidad porque es la única palabra con la que yo puedo ayudar a la gente que quiere dedicarse a esto, porque es lo que me ha pasado a mí, es dar continuidad y exigirte, dependiendo de la continuidad, del momento en que te encuentres, exigirte un poquito más y dejar que te inviten o hacerte tú el invitado ante algunas peñas para ver qué nivel tienes en relación a la gente que sale en esa peña. Tú ya te vas estudiando en silencio. Estas cosas normalmente se hacen en silencio, ¿sabes? Tú vas poco a poco, le vas dando continuidad, te vas sintiendo más a gusto cada vez en la bicicleta, cada vez haces más kilómetros, cada vez los haces de manera mucho más desahogada, y entonces dices, este es el momento de probar con tal equipo o tal peña o tal otra. Claro, una vez que has visto los niveles, ¿no? Entonces, eso es, pero eso sí, para conseguir esos pequeños niveles y empezar a disfrutar de la bicicleta, continuidad. O sea, estas personas que te dicen, Luis, llevo 2 meses. Ojo, entonces, los que estamos continuamente ahí en la pomada, cuando hablas de 2 meses sin darle a la bicicleta, ya lo miras como diciendo, joder, y ahora, ¿cómo esos 2 meses tú los recuperas para ponerte como estabas hace 2 meses? Claro. Entonces es importante darle continuidad para estar siempre disfrutando a pleno pulmón, ¿sabes? Eso respecto a la preparación, ¿no? La preparación del ciclista, pero las bicis, y pregunto desde la ignorancia totalmente, no son las mismas, ¿no? Imagino, un ciclista que, pues no sé, más paseos familiares, como decías también, algo más tranqui, por entendernos, no es lo mismo que una bicicleta que te llevas, como las imágenes que estamos viendo, ¿no? Es que el abanico, efectivamente, el abanico de posibilidades y el abanico de categorías que hay dentro de la mountain bike es impresionante. Bueno, es impresionante, no tiene límite. O sea, tú te puedes encontrar con una bicicleta que te puede servir para ir a comprar el pan, lo digo de una manera simpática, como las que venden, por ejemplo, en Eroski, claro. ¿Sabes? Que yo a las personas que tengan la idea de salir a hacer rutas y disfrutar del campo y a través de una peña, pues por muy poco presupuesto que tenga, en esas bicicletas no te puedes fijar, porque no tienes a nadie. Sirven, como nosotros decimos de una manera simpática, para ir a comprar el pan. Pero claro, si tú lo que quieres es iniciarte en el cicloturismo, en la mountain bike, y empezar a disfrutar realmente y que te pique el gusanillo, pues entonces tienes que irte a una empresa que venden bicicletas, ¿sabes? Y ahí te asesoran. Pero pero por lo menos para iniciarte, pues hay que empezar a gastarse 400 o 500... 500 euros, ¿sabes? Después ya, de ahí para allá, Cecilia, te puedo decir que es interminable. O sea, hay bicicletas que tienen unos precios de hasta 10 y 12 mil euros. Después las hay de 1.500, 2.000, normalmente para la clase en la que yo me muevo, pues una bicicleta que oscile entre los 2.000 euros... Pues es la que te corresponde para tú poder disfrutar plenamente de las capacidades que tú tienes, ¿sabes? Después cada uno tiene sus limitaciones. Claro, otros consideran, sí, cada uno tiene que buscar su... Claro, y muchas veces también vamos buscando el peso. Es que esto es un abanico de posibilidades impresionante, porque claro, las bicicletas se compran muchas veces por el peso. Claro. O sea, una bicicleta de 400 pesa 16 kilos, una bicicleta de 2.000 pesa 10 o 11, una bicicleta de 10.000 euros, de 8.000, pues pesan 8 kilos. O sea, claro, entonces, sí, claro, no es lo mismo, efectivamente. Es muy amplio. Es muy amplio, ¿no? Respecto a los beneficios, los consejos, Luis, con tu amplia trayectoria, ¿no?, en este mundo, ¿qué podrías decir a esas personas, pues, que quieren iniciarse, ¿no?, en este, respecto a los beneficios? Bueno, pues desde luego lo que sí se gana es en salud, claro, lógicamente.
te sientes mucho mejor contigo mismo, ves que efectivamente todo tu organismo funciona muchísimo mejor y te sientes infinitamente más joven. De todas las maneras, te voy a contestar a algo que al principio no te había dicho, y es que yo en el mundo de la bicicleta llevo 4 años. O sea, la gente piensa que con este entusiasmo que le pongo, estas capacidades que parece ser que tengo y que yo pues transmito sin darme cuenta, pues esto es una labor de 4 años viviendo la bicicleta de manera intensa. Pero 4 años muy intensos. Muy intensos, claro, muy intensos. Después yo también me procuro, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Me procuro también ponerme al día, sí, pues con otras fórmulas, ¿no? La fórmula del Gofi, donde todos los días me hago mi media hora de spinning, uh-huh, y donde procuro hacer un par de rutas cicloturistas de exigencia media, pero sí con muchos kilómetros, pues pueden ser kilómetros de 75, 80 kilómetros, ¿sabes? Pues 2 veces en semana. Pero el spinning, hablar de él como algo, aparte del boom que ha tenido también este deporte, ¿no? Sí. Que ahora todo el mundo estamos ahí con las bicicletas, pero ¿podría ser como un entrenamiento previo a, por ejemplo, estas rutas o algo complementario? Yo no he hablado con... O quizás para gente que no se atreva a salir al campo, ¿no? Pues... Yo realmente no he hablado con ninguna persona que me pueda asesorar en este sentido. Tengo que reconocerlo. Yo lo que sí te puedo decir desde mi experiencia, uh-huh, es que a mí me sirve como entrenamiento. Yo cuando voy a spinning y me pongo en la cola, sabes, como cualquier hijo de vecino, uh-huh, para practicar mi clase, yo voy a entrenar, ¿sabes? Entonces a mí me sirve de entrenamiento porque voy a entrenar. Entonces, si yo tengo que forzar, por ejemplo, la subida en la bicicleta y tengo que darle a la manivela un poquito más de presión, es porque considero que cuando estoy subiendo una rampa y me quiero poner de pie, que tenga la suficiente fuerza, entonces eso ya lo he practicado en el spinning. Claro. Si sirve... como a mí me sirve, pues fíjate, ahí está para todo el mundo. A mí me sirve. El spinning para mí me sirve como un entrenamiento. Sí, o sea, que puede ser perfectamente algo complementario, ¿no? Que una cosa pues no quita la otra, son dos formas. Lo que pasa es que, claro, si ahora mismo veo un especialista y pues quizás te desmonta absolutamente, pero ya te digo, yo no estoy discutiendo eso. Uh-huh. Yo lo que estoy es viendo qué es lo que me beneficia a mí. Y a mí el spinning me viene extraordinario para mi vida deportiva montando en bicicleta. Punto y final. Sí, se te ve estupendamente, Luis. Bueno, también me gustaría, como avanzábamos al comienzo del programa, que la semana que viene inauguramos 2 ruedas y más y te vas a estrenar, ¿no?, delante de las cámaras. ¿Cómo han sido esas grabaciones, ese programa que vamos a estrenar? Cuéntanos, bueno, pues fíjate, ¿de qué vamos a poder disfrutar, aparte de estos pequeños avances que ya nos has ido haciendo del mundo del ciclismo? ¿En qué va a consistir estos programas? Fíjate que yo creía que esto de la televisión era más fácil, porque una persona ya de mi edad, donde las relaciones públicas y el vis-a-vis con la gente forma parte de mi vida, ¿sabes? El verme inmerso, ¿sabes?, en una habitación con una cámara que te mira que no sabes qué decirle, ¿sabes? Y todo demasiado frío, pues entonces me siento muy... como yo qué sé, cómo decirte... nervioso. Sí, me siento como un poste, ¿no? ¿Sabes? donde aquellas gracietas, aquella forma de ser mía, de sonrisa fácil y gesto fácil, mucha gesticulación a la hora de expresarme, pues
resulta que delante de la cámara es que no me sale, me cago en la mar serena. Y me siento preocupado por eso. Hombre, espero que para que el primer programa haya sido así, pero me supongo que el segundo y el tercero le iré cogiendo el tranquillo y al final vais a conseguir de mí, yo no sé qué, algún artista aquí de la televisión, un monstruo de la televisión. Prueba superada, seguro. Pero cuéntanos, ¿en qué va a consistir? Mira, ahí nos están poniendo los compañeros también esa careta del programa que inauguramos el viernes. Va a consistir en dar a conocer a la opinión pública de que la fiebre de la BTT y la mountain bike es una realidad. Es una realidad que creo que, aunque somos muchísimos los que la practicamos, pero hay muy poca gente que la disfruta. Uh-huh. Nosotros la practicamos y la disfrutamos, pero en grupitos de 10, 12, 14 y parece que somos nada. Pero lo que sí pretendemos con esto es darlo a conocer a través de nuestras rutas cicloturistas, dar a conocer por dónde a nuestra familia, a nuestros amigos, por dónde nos movemos, qué es lo que hacemos, cómo habituallamos, cómo fotografiamos, cómo nos divertimos haciendo un vídeo para que después lo puedan ver en las redes sociales. En fin, queremos ampliar un poco el conocimiento de lo que hacemos los cicloturistas que disfrutamos de este ambiente. Y después, de alguna manera, pues hacer partícipes a todo el mundo en general, a todo el mundillo en general. Por ejemplo, pues habrá que darle cabida a ese Open que se va a iniciar dentro de 15 días, y es donde se reúnen la élite del ciclismo, aquellos que ya han pasado de las rutas normales y se sienten con un escalón elitista, otro nivel, ¿no? Y entonces ahí disfrutas de otra manera. Y después involucrar también, bueno, eso, hacerlo ver también a la gente a través de nuestros reportajes, conviviendo con ellos en las exigentes rutas, yo diría exigentísimas rutas, donde hay los pueblos que organizan cada una de las rutas Open. Tienen unos niveles de exigencia fantásticos para preparar rutas de nivel 10, como suelo decir yo mucho, y después implicar también a los vendedores, a las tiendas de bicicletas, claro que sí, que ofrezcan sus productos, darles las posibilidades para que estén informados toda la opinión pública y todo el conjunto de los ciudadanos de cuáles son las bicis que convienen, cuál es la primera equipación que yo te aconsejo que compraras para iniciarte. En fin, queremos involucrar al mundo del ciclismo, de la BTT, de la MTB y del ciclismo de carretera, queremos involucrarlos a todos para darle un impulso y, oye, pues quizás salga de ahí, sin darnos cuenta, pues una buena asociación, oye, claro, pues sí. para exigir, pues sí, a nuestros políticos, pues que nos reserven esos espacios tan necesarios para disfrutarlos, claro, sí, con absoluta libertad. Claro que sí, Luis. Además, bueno, en el programa este que vamos a disfrutar el viernes, ¿nos podrías anticipar brevemente, bueno, si quieres, sí, esa sí, ruta por donde va a ir, claro, el pues sí, programa? Sí, sí, bueno, es una ruta preciosa. Se llama la Invernal de las Tortugas Verdes. Las Tortugas Verdes es una peña cicloturista que lleva bastante tiempo funcionando. Todos empiezan de la misma manera, pues aglutinando a una serie de amigos locos por la bicicleta. Si no tienes ese punto de locura, no te puedes meter en una peña de estas. Y entonces yo este año me han dado el bautismo, he entrado con ellos de pleno derecho, lo cual me siento
muy, muy satisfecho. ¿Y dónde se hace? ¿Dónde se hace la ruta? ¿En qué entorno? Sí, la ruta, sí, por eso te digo que la ruta esta que hemos hecho, la invernal, pues es una ruta que empezaron a hacer hace 6 años de Ciudad Real a Guadalupe en 3 etapas. Entonces, la primera etapa la hacemos, normalmente suelen ser viernes, sábado y domingo, y el viernes hacemos la primera etapa, que va de Ciudad Real a Puebla de Don Rodrigo. Allí descansamos, allí nos descansamos, ya está, descansamos, dormimos y tal. Y por que también mañana, hace falta descansar. Y por la mañana temprano, pues cogemos la segunda etapa, y la segunda etapa suele ser Puebla de Don Rodrigo, Pantano del Cígera, y después allí también descansamos, allí dormimos, y por la mañana temprano, pues cogemos ruta hacia Guadalupe. Bueno, pues una ruta muy prometedora, Luis, y yo no sé tú, pero entre tus declaraciones, las imágenes que nos han estado poniendo, a mí me están entrando unas ganas locas este fin de semana de coger la bicicleta. Bueno, esto es eso consiste, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que esto es una asignatura que voy a empezar a tomármela en serio, ¿sabes? Y no sé si la voy a aprobar o no, eso va a depender de vosotros, pero quiero involucrar aquí al personal de IMAX Televisión, ¿no? Para que aquí los jefes nos hagan una buena equipación, ¿sabes? Miraremos unas bicicletas que se acomoden eso a nuestro presupuesto y bien. Tendremos que hacer un equipo, macho. Pues yo me lo apunto, ¿eh? Pues yo creo que, en fin, eres joven y se te ve con ganas y entusiasmo. Bueno, pues ganas y entusiasmo es lo que sin duda queremos también que sientan esos espectadores que nos están viendo y que van a poder disfrutar el próximo viernes a las 10 de la noche de tu programa, Luis, de Dos Ruedas y Más. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte en el estreno del próximo viernes. Gracias a ti. Bueno, con ustedes nos despedimos, que pasen un feliz fin de semana y ya saben, si se animan, Dos Ruedas y Más, el próximo viernes a las 10 de la noche. Que pasen un feliz fin de semana.